No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano racá será reo ante el Sanedrín. Pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno.